Es que es su primera vez viajando en avión, no sabe lo que es, no sabe lo que es sentirse... Vaya toma, te estoy haciendo, madre, no seré yo el mejor productor audiovisual de cinematografía del mundo, ¿no? Buenas. No te he grabado durmiendo. Por favor. ¿Cómo te voy a grabar durmiendo? Tengo ganas de desayunar, pero ya claro, se tiene que maquillar, porque claro, es más importante maquillarse que alimentar aquí al CCV. ¿Pero qué haces? Si es que solo te estoy grabando a ti, grábame a mí también ya. Está el sol dándome, tío. No se va a ver bien. Deja de hablar. Estoy grabando con el teléfono porque hay muchísimo ruido de fondo, de ambiente. Ya estamos en París, Vamos a comer algo, hoy es viernes, mañana es el concierto de BTS. Hoy vamos a aprovechar un poco para enseñaros pues un poco de París. Y evidentemente cuando visitas un sitio nuevo tienes que probar el kebab de ese sitio. En este caso vamos a probar el kebab de París. Bueno, vamos a intentarlo y si no, bueno, pues ya está. Pues intentaremos comer en cualquier otro lado, el primer sitio que encontremos. Que os tengo que contar la que se ha liado y lo que nos ha pasado para llegar a París, que ha sido un auténtico infierno, podría llegar incluso a decir. Así que vamos a comer, me acaban de pegar un empujón. ¿Qué te pasa, hermana? Me ha pegado un empujón en plan, tira niño, no grabes en mi sitio. En mi París no grabes. Me vas a dar el copyright por la canción, pero bueno, no pasa nada, es una canción de la India, de Turquía, de un pueblo perdido de la mano de Jesucristo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a probar el kebab de París. La verdad, me ha impresionado, le hemos dicho Aquarius y ha dicho, nani, ¿qué es eso? Eso no existe aquí, pero bueno. Bueno, vamos a probar el kebab porque tiene una forma bastante distinta. A ver, para los que no lo sepáis, soy muy adicto al kebab, ¿vale? Soy bastante adicto al kebab, así que voy a probar el de París. Vamos a testearlo, ¿no? Porque si nos gusta, eso va a querer decir que tenemos que volver a París. Así que es un primer paso para darle un punto a París. Sí. La salsa yogur no me gusta nada, no me gusta nada, soy muy exquisito, soy un probador, testeador profesional de kebabs. La salsa yogur, si tuviese que ponerle nota, le pongo un 3, suspensa total. Vamos a probar el kebab. Vale, el kebab está pasable, pero la salsa yogur ya me ha jodido, ya tiene que, le doy un tic. Mucho más tarde. No os imagináis ni siquiera la que estamos liando para llegar al apartamento a donde nos estamos alojando. Me está dando ya dolor de cabeza. Mirad esta casa, mirad esta jodida casa. Madre mía, hermano. ¿Os imagináis que grabo un vídeo en esa casa? En plan, visitando casa abandonada en París con Jimin. Sería un vídeo, la verdad, bastante... Bueno, vamos al apartamento ya y vamos un poco atrasados. Unos momentos después. ¿Verdad? El francés es súper fácil. Por ejemplo, ¿cómo se diría la casa? Eso es la casa, ¿no? Se dice le casa, le tienda, le perro. ¿Por qué me hablan de esta manera? El perro, madre, por favor. No le ha hecho mucha gracia el perro por el chiste que he contado. Pero bueno, por ejemplo, el coche se diría le coche, le banco. En verdad no sé nada de francés. Lo único que sé decir en francés es bonjour, ¿cómo tú te apellas? Y ya está. Eso es lo que he aprendido en el instituto. Lo único, no me sé ni los colores, no me sé ni los números, no me sé nada. Vamos a ver si has aprendido bien francés. ¿Cómo seguiría la cuesta arriba? Estábamos enseñándole francés, pero ya haciendo así con la mano. Eso es más italiano que le cuesta arriba.
¿Por qué me regañas? Porque no recargan las baterías. Pero ese es tu trabajo, porque tú eres la cámara, entonces, ¿por qué me echas las culpas a mí? Porque no me pagan. ¿Qué? Voy a censurar eso, nadie tiene que saber nada. ¿Qué? Muy buenas, Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy estamos, ¿a qué día estamos? A día 20, vamos a ver a BTS, son las 7 y media de la mañana. Que por cierto, deberíamos haber salido hace media hora. Pero bueno, al final vamos a salir súper tarde. Hoy es el día tan esperado. Si no me veis en plan súper emocionado es porque me acabo de levantar. Bueno, hace un rato, ¿no? Pero me tengo que levantar todavía. Así que vamos a poner rumbo a nuestra aventura. Voy a intentar grabar lo máximo posible, como siempre os he dicho en los vídeos. Y creo que eso es todo. Tengo que conseguir pilas para la... para Army Bomb no, que ya sabéis, ya os dije en anteriores vídeos que los de Francia se ponen un poco... Es Lightstick, ¿vale? Lightstick. Tengo que conseguir las pilas, tendría que conseguir un cartel para poner viva el culazo del Jimeno y Big Hit, contrátame por las teorías. Que no me enrollo mucho más, vamos a poner rumbo y vamos a ver qué tal, cómo se desenvuelve nuestra aventura para ver al Jimeno. El Shishimin más real que nunca, más real que siempre. Jimin, te veo a ver usted, no se me escape, que allí le vimos la limusina. Nos vemos en un rato. Hemos comprado ya el ticket para ir a París. Porque estamos en París, bueno, ahora mismo no estamos en París porque no nos alojamos en París. Así que vamos a ir a París ahora al Accor Hotels Arena. Yo creo que es la primera vez que compramos el billete, ¿no? Las otras veces como que nos hemos colado un poquillo. Pero niño, vosotros no hagáis eso. Es que transporte público aquí en París, en lo que es Francia, tío, es carísimo. Tengo que pagar con un riñón. Toma mi riñón, porque madre mía, tío. Estoy todavía súper empanado todavía. A ver si me compro un café del Starbucks, vamos a aprovechar. Y probablemente, bueno, o un café o una bebida energética para ver si me recobro los chakras. No sé cómo va a quedar este vlog, la verdad, pero estoy bastante ilusionado. Como que me está llegando la ilusión ahora, o sea, estoy... Estoy tan feliz. Vale, pues ya estamos aquí, estamos en la cola. Madre mía, la pedazo de cola que hay. Bueno, en verdad, tampoco es tan o al menos no me lo parece que sea tan larga. Ya sabéis lo que me pasó cuando compré las entradas, que fui a por la entrada VIP y resulta que supuestamente no quedaba. Entonces tuve que comprar la que le seguía por detrás, es decir, la del foso. Entonces me quedé sin la entrada VIP porque luego resulta que sí había una entrada VIP, pero se había caído la página, no sé lo que pasó realmente. Pero bueno, ya tengo la del foso, así que bueno, por lo menos vamos a verlo. Vamos a intentar pillar una buena posición. Y como no me van a dejar meter la cámara, vamos a intentar grabar todo con el teléfono. Que espero que el teléfono me aguante la batería y me aguante la memoria. Dicho eso, supongo que simplemente queda hacer la cola. Lo que para vosotros es probablemente ahora 20 segundos de vídeo, para mí a lo mejor han sido horas y horas interminables de cola. Así que bueno, pues habrá que comérsela con patatas. Voy a por un café, creo. No sé, voy a ver si compro algo, porque tampoco he desayunado nada. El Shishimin va a ser más real que nunca, madre mía, cuando me vea. Van a salir corriendo. No tengo la pancarta, no tengo ni siquiera las pilas, tío. Hay que comprar. A ver, ya hemos encontrado la cartulina. Aquí la tenemos. Con los bolígrafos, los rotuladores. Y vamos a poner, ¿qué vamos a poner? A ver, explícanoslo tú. Estamos pensando. No, yo ya sé lo que quiero que pongas. Vamos a poner Shishimin. Sí, en grande, ¿no? Y por detrás. Pero tú estás a favor del Shishimin. Yo estoy a favor. Lo que vamos a poner va a ser Shishimin is real. No sé si lo van a leer, pero bueno, nosotros lo vamos a poner. Lo prometido es deuda. Al final las pilas no las he podido encontrar, pero bueno, tenemos el cartel y el rotulador. Pero bueno, vamos a ver qué tal queda. Y es que las pilas valían un montón, así que voy a ver si puedo conseguir dos pilas más para poder entrar con el Lightstick. Si no consigo dos pilas más, pues tendré que entrar a concierto de BTS sin Lightstick. Vamos a poner Shishimin is real y debajo vamos a poner Big Hit, contrátame. Ya sabéis, por la coña, por la broma de las teorías y tal, Big Hit me tiene que me tiene que contratar. Y simplemente ya está, no hay nada más. Me tiene que contratar porque yo le resuelvo las teorías y me gustaría trabajar con ellos. Bank PD, si ves este vídeo, por favor, que alguien te lo traduzca. Quiero trabajar contigo, quiero hacer teorías y también pues descifrarlas, ¿por qué no? Así que vamos a hacer un poco de spam en el cartel. lo va a poner ella, en verdad, porque yo, claro, tengo una letra malísima. Entonces voy a hacer más o menos el boceto de lo que va a ser y ella va a poner, bueno, ella va a hacer el dibujo, así que vamos a ver qué tal queda. Y espero que no me quiten el cartel en la entrada y me digan, pero ¿dónde vas con esto, hermano? Y me haya gastado 80 euros en el cartel y luego me lo quiten. Yo he hecho a mano más o menos el concepto, el borrador de lo que va a ser la pancarta. Si viene real, Big Hit, contrátame para las teorías, como ya siempre os he dicho, me tienen que contratar. Pero luego por detrás hemos puesto una cosa que es totalmente pues gratuito, ¿no? Algo muy icónico del canal.
que seguramente que cuando lo vea pues va a decir, bueno, si es que lo va a ver, ¿no? Pero bueno, si no lo va a ver, pues nada. Viva el culo del Jimeno. Es... Bueno. Esto lo voy a retocar yo. Y ella va a retocar esto. A ver, ella me lo está dibujando, ¿vale? Lo está haciendo con la tipografía, el formato de Big Hit. A ver qué tal queda. Y lo que espero es que cuando vaya a entrar, los seguratas no me digan, vale, ¿qué pone ahí? Eso seguro que son mensajes subliminales, eso no se puede pasar. Y me quiten la pancarta, porque de verdad no sé ni cómo me veo. Pero tengo buenas noticias. Es que soy un poco gilipollas y pensaba que este lightstick necesitaba 4 pilas, pero resulta que necesitaba 3 y yo tenía 2, entonces me faltaba una. Menos mal que no la he comprado. Y he conseguido una por ahí, en plan, hablando en francés, he dicho, le necesito le batería para mi le lightstick. Vale, pero ya tengo el lightstick, es la versión 2 que me ha enviado Marina, pero oye, mira, por lo menos vamos a entrar con un lightstick. Paris, thank you.
Ya estamos en España, concretamente en Madrid. Estamos ya por casa. Estoy todavía, la verdad, han pasado dos días desde... No, de hecho, fue ayer. Ayer fue... fue antes de ayer. Me estoy rayando. Vale, fue antes de ayer el concierto de BTS. No he podido grabar absolutamente nada de mi reacción al salir del concierto, porque es que, literal, he salido del concierto... Estaba súper, súper cansado, me dolía todo, todo. Ya os contaré la experiencia, haré un vídeo en plan de hablando sobre mi experiencia en el concierto de BTS, explicando todo detalle a detalle con vídeos por encima para que intentéis estar un poco pues en el ambiente, en el papel, de alguna manera como que seáis yo ese día. Pero bueno, para haceros un resumen, pues es que no pude grabar absolutamente nada. Llegué al hotel, bueno, al apartamento. En el apartamento, bueno, me pegué una ducha y me fui a dormir. Y al día siguiente nos tuvimos que levantar temprano para tomar el vuelo a Lisboa. De Lisboa a Madrid, se nos retrasó el vuelo. Un rollo que, madre mía, vaya aventura. Entonces, sinceramente, el concierto para mí ha sido algo que me ha marcado de por vida. He visto, de alguna manera, como que estaba viendo todo desde diferentes puntos de vista, intentando buscar teorías. Evidentemente, gritándole al Jimeno: ¡Jimeno, cásate conmigo! ¡Viva el Jimeno! ¡Viva el culo de Jimin! Estaban todos los chicos súper preciosos. Verlos en persona era como, joder, existen de verdad. O sea, ya había dejado de verlos detrás de una pantalla para poder ponerles cara en la realidad. Dios, de verdad, os lo prometo, era algo tan, tan sumamente increíble que creo que esto me ha marcado de por vida. Y quiero ir a todos los conciertos. O sea, a partir de ahora, en todos los conciertos a los que pueda ir, me da igual, como si es en Malasia o en el planeta Júpiter. Si hace falta coger una nave espacio-temporal, me voy a ir a verlos. De verdad, ha sido alucinante. Voy a hacer un vídeo explicando mi experiencia, pero bueno, quería despedir este vídeo, este vlog, hablando con vosotros de esta manera. Tengo poca batería en la cámara, estoy muy cansado. Quiero llegar, tengo que llegar a casa, tengo que editar el vídeo del blog, es este vídeo, el que vais a ver, vídeos de teorías, vídeos sobre la experiencia, sobre cómo me lo he pasado y demás, así que creo que eso es todo. Dale un buen like, comparte este vídeo con vuestros amigos, con vuestras amigas, con mucha gente, para que mucha más gente pueda ver este vídeo y pueda sentirse como en el papel de estar en un concierto de BTS. Ojalá algún día, ojalá próximamente podamos ir todos a un concierto de BTS juntos de la mano, para que podamos gritar, llorar, sonreír y vivir la experiencia de nuestras vidas. Suscríbete al canal si no lo estabas todavía. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo, que probablemente sea pronto. Me despido. Gracias por estar conmigo siempre, porque sin vosotros esto no hubiese sido posible. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Kamsahamnida y Annyeong Nakamas. Os quiero un montón. Besazo. Katung.